Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Final Fantasy VII Remake, aquí la versión de PC. Bueno, con muchas ganitas de continuar la partida. No tengo mucho tiempo, cerca de 3 horas le podemos dar. O 3 horitas, no sé, ya veremos. Voy a jugar al Madrid luego, pero bueno, no sé. Lo mismo, pues veo solo la segunda parte, ya veré a ver lo que hago. Total es contra el Cádiz, que no es un equipo bastante bueno. Bueno, vamos a darle a continuar y vamos viendo. Nos quedamos en la ciudad después de haber hecho la misión, ¿no?, del reactor de Mako. Vamos a darle cañita. El séptimo cielo, empezamos justo el capítulo 3. Hicimos capítulo 1 y el capítulo 2. El séptimo cielo. Podríamos poner el título, ¿no? Ya que estamos. No, porque luego total. Sí, porque a lo mejor hacemos varios capítulos a la vez. Bueno, pues voy a poner el capítulo de... por el que vamos, ¿no? Nada, da igual. Sí, que luego mucho jaleo para el... sí. Lo que me había metido con el filtro este que tuve que poner de color. De brillo, claro, lo que pasa es que... como estoy streameando en dos PCs, gente... se me ve en el otro lado... con demasiado brillo la cámara y el juego, entonces, pero el juego se ve más o menos bien. A ver, es que depende del juego también, ¿eh? Sí, pero yo creo que lo voy a dejar. Mira, lo voy a mostrar para que lo veáis el filtro. Es que es muy oscuro, gente. Claro, así se me ve a mí bien. Los colores que tengo, por ejemplo, de la ropa y lo que tengo detrás, que es rojo y negro. Es que con el filtro... bueno, se me ve todo demasiado blanco. A ver, yo el juego lo veo oscurito. Pero no tanto como lo veis vosotros. ¿Vale? Por eso tengo el filtro este. Podría darle un término intermedio también. Un poquito menos. A ver, está a 0.20. Le podemos dar a 0.10. O a 0.15. A ver, 0.15. A 0.15 no está tan mal. El gamma. Sí, voy a dejar a 0.15. A ver que se distinga todo. A ver. Más o menos... por aquí, por aquí... sí, yo creo que ahí está bien, gente. Lo dejamos a 0.15 entonces. Sí. Vale, yo creo que sí. Porque encima luego en el streaming creo que se aclaré un poquito. Todavía. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a darle cañita. Tenemos que llegar a... no sé. A ver... Al escondite de avalancha ese, ¿no? Tenemos que ir. La ubicación del objetivo era por ahí. Aquí. Detalles. Dirigete al séptimo cielo para recibir tu recompensa por la misión. Ah, pues está lejillo, ¿eh? Tenemos que atravesar todo esto, ¿eh? La plazoleta, no sé qué. Vale, a ver. Otra cosa más que quería comprobar. Vale, yo creo que le puedo dar hasta el 10 incluso esto, ¿eh? Lo que estoy viendo es que el juego este... pixela bastante. Mira que nosotros tenemos la misión... estamos en faster, tío. Lo que pasa es que no, si lo toco ya con el directo puesto, no se nota. Así que ahora no lo voy a tocar. Meca, meca. 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 Que perepe ahí. Grande meca. Bueno, lo dejamos así. Vamos, lo que pasa es que cuando hay movimiento se ve un poco tal. Vale, creo que lo voy a quitar un poquito más de brillo todavía. Vamos a verlo. A ver. Vale, así está por defecto, ¿vale? Vamos a ponerlo al 10, a ver. Ahí está el 10.
A ver. Vale. Yo creo que al 10 está bien 0,10. Es que lo teníamos 0,20 antes. Con mucho, demasiado brillo, ¿no? Así es como está por defecto. Vale, sí, yo creo que sí, ¿no? A no ser tan oscuro. Y a mí tampoco se me vea tan claro. Es que se me veía muy claro a mí. Ahora me veo yo mejor. Ahí creo que lo veo con más o menos como lo veo yo en mi pantalla, tío. Hola, Lord Luis 8. ¿Lo tienes en HDR? No. No sé por qué, pero el HDR en mi pantalla se ve como el culo. No sé configurar el HDR, tío. De todas maneras, vosotros el HDR al transmitir en dos PCs, no sé si se podrá hacer. Bueno, se podrá hacer mejor. A ver, sistema. Ah, tengo la caja regalo, ¿eh? Esto. ¿Esto qué hago? ¿Me lo pongo o no me lo pongo? Porque estos son como invocaciones y todo eso, ¿no? Chocobito, rubí, castillo, brazalete. Si cojo esto, voy a ir un poco chetado. Si cojo estas cosas. La mierda de HDR que hay que subirle el brillo de Windows cuando los pone. Es que yo en Windows lo quité porque yo en Windows lo puse. Mi monitor es HDR, pero lo tuve que quitar porque me afeaba un montón los colores del escritorio y de todo. Luego, hay juegos que el HDR lo implementan mejor que otros. Por ejemplo, el Resident Evil 2 y 3, el remake. Ahí sí que se veía bien, pero hay otros que se veían los colores que no se veían vivos, se veían mal. Por cierto, bienvenido al canal, que veo que es la primera vez que chateas por aquí, que me sale aquí el simbolito de primera vez que participa en el chat. Vale, ajustes, a ver, estaba yo por aquí. El gráfico. Todos los ajustes, mira, la mitad de ajustes son del HDR, gente, no tiene más. Si pongo el HDR, ¿veis? Se me ve como el culo. Vale, así como lo estáis viendo, lo veo yo ahora mismo. Claro. Y esto como, hostia, lo ajustas. De todas maneras, creo que no se ha puesto el HDR en la pantalla, ¿eh? A ver. A ver. No, el HDR ahora mismo está apagado en la pantalla. ¿Y por qué no lo detecta? ¿No lo ha detectado? A lo mejor tengo que iniciar el juego en HDR. ¿Puede ser? Espérate, es que si no lo detecta voy a salir del juego. Total, está ahí guardado, o sea, no. Voy a ver si lo detecta, porque a veces que inicias el juego y si está en HDR ya lo detecta automático. A ver si lo detecta el HDR ahora. No lo detecta, no. Tendría que activarlo desde Windows. Pues qué raro, ¿eh? Porque a mí me deja normalmente, ¿eh? Teniéndolo desactivado en Windows, hay juegos que me deja activar el HDR fuera de Windows. A ver, venga, vamos a activarlo, a ver si hay diferencia. Ya que como el OBS que streamea es el del otro ordenador, entonces a lo mejor sí que lo podéis ver como lo veo yo. Porque captura la imagen tal cual lo estoy viendo yo. A ver, HDR... Yo no me acuerdo dónde estaba esto. Porque ahora estoy en Windows 11, ¿sabes? A ver, no. Esto no es. Pantalla. Ah, está en pantalla, ¿no? Pantalla HDR, ¿no? A ver, ¿dónde está el HDR? Joder, aquí, arriba, vale. HDR. Vale. Bueno, a ver cómo se ve ahora. A ver si salta. Ahora debería saltar HDR. Vamos a ver si lo notamos. Hombre, si se ve mejor ahora el juego, pues molaría jugarlo así. A ver, hostia. ¡Ay! Se ha cambiado. Otra vez. Había saltado bien, ¿no? Pero no detecta el HDR, creo. ¿Eh? Se sigue viendo apagado, ¿eh? A ver. SDR.
HDR. No sé, ¿eh? Continuar. Lo veo igual. Y vosotros ahora lo veis más blanco que el copón. Por eso lo ven, no puedo jugar con el HDR de Windows. Lo veis ahora súper blanco, tío. No, yo no lo veo igual. Lo veo más oscuro. Ah, tío, lo tengo que quitar. No puedo streamear con el puto HDR de los huevos. Ahora, a ver, voy a quitarlo. ¿Veis? Ah, tío, bueno, ya lo comprobaré. Normalmente los juegos me detectan el HDR automáticamente, aunque no lo tenga en Windows puesto, ¿vale? Me lo detecta automático. De todas maneras, el modo SDR que tengo yo en mi monitor es bastante bueno. Coge los colores muy bien. Vale, vamos a empezar porque si no, no nos movemos de aquí. Mete las opciones de HDR y le subes el brillo. Ah, pero bueno, si le sube el brillo vosotros ya lo veis blanco. Lo veis blanco. Es de 600. Yo no sé el HDR que tengo. No me acuerdo. No sé si es de 1000. Algo. El monitor este es el LG Gaming, no sé qué. No me acuerdo el modelo, tío, que tengo. Está en la descripción. Si entráis en la. Bueno, aquí la descripción no sé si la tenéis aquí. No, creo que no. A Espera. No sé si lo puse en el primero. ¿Puse en el primero? No lo voy a poner para que lo veáis. Es que ya está subido en YouTube, ¿vale? Igual el que lo quiera ver en YouTube también. Aunque aquí a lo mejor en Twitch lo vais a ver mejor calidad, a lo mejor. Ah, gente, me están llamando, un segundito. A ver. Voy a poner el monitor. Por si lo queréis ver, por eso. El Ultra Gear. Ultra Gear. No puedo. Este es mi monitor. El enlace. Bueno, lo ponéis en internet esto y lo buscáis. Que os saldrá en PC Componentes seguramente o en Amazon. Vale, vamos a jugar. Es que este es bastante potente y se ve ya muy bien. Yo estoy jugando todos los juegos sin HDR y se ve de lujo, tío. Vamos a echar un vistazo por aquí, encontramos cositas. Coño, a ver si entra. Ahí. Ay, no puedo entrar al tren. Lo que os he preguntado antes. ¿Cojo lo de la caja regalo esa o no? ¿O con eso voy a irse Taiko? Ese Freeman.
Grande. Hola, ¿me ponen un perrito valiente? ¿No? Por cierto, ayer me metieron dos copies de un par de canciones, pero no son de... No son de Square Enix ni nada, así que las he reclamado. Les he impugnado. Ahora hay que pasar por aquí, ¿no? Por cierto, lo vuelvo a repetir. Si alguien quiere quitar la resolución dinámica, que se meta al canal de Discord y lo ponga. Y yo le digo cómo quitarla, ¿vale? En PC. No te cheta mucho. Tú coge el punto y si mola te lo pones. Bueno, son accesorios. ¿Está en sistema eso? Sí. Es esto. Serán invocaciones, ¿no? Toda la vida, Chocobito Ruiz, que tiran sin invocaciones. Luego esto es un brazalete. Ah, lo cogemos todo. Venga, vamos a cogerlo todo y ya damos por culo. Ya está. Que para eso tenemos la versión Intergrade esa, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué va? ¿Dónde va esto? Las materias de invocación te permiten pedir ayuda en combate a poderosas bestias conocidas como invocaciones. Estas materias no se pueden gastar en cualquier ranura del arma, solo en las ranuras de invocación, indicadas con un icono a la derecha del esquema. Cuando una invocación acuda a luchar a tu lado, ejecutará temibles ataques contra los enemigos y permanecerá en el campo de batalla dándote su apoyo por tiempo limitado. Vale, es como cuando hicieron ¿cuál era? ¿El 10? ¿Fue el 10? Cuando la invocación luchaba a tu lado y luego se iba, algo así. ¿Sí, no? No soy muy paya, dice Pere, para las invocaciones. Ah, vale. La resolución dinámica es que mucha gente se está quejando. Que gente con 3090 dicen, hostia, se ve un poco esto borrosín, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues la resolución dinámica es que tú pones una resolución, gente. Por ejemplo, la que nosotros tenemos puesta. Mirad. Ajuste de gráficos. Por ejemplo, yo pongo ahora el 4K, ¿no? 4K. ¿Vale? Y motivo de 1080, puedo rescalar, ¿vale? ¿Veis? Pero ahora bajan los FPS, ¿vale? Estarán en 40 y algo. ¿Vale? Ahora 4K. Uy, qué bien se ve. Qué bien se ve a 4K, tú. Lo que hace la resolución dinámica es que los FPS que yo les pongo aquí, ¿vale? Que está, esto está mal hecho, ¿vale? Tú le pones aquí FPS, ajusta el número de fotogramas por segundo. Cuando tomáis el número, más fluida se resultará la animación de la imagen. Esto yo me pensaba que era un limitador. Y sí, es limitador, pero al mismo tiempo está actuando la resolución dinámica con esto. Si yo pongo 90 FPS, lo que va a hacer el juego es que quiere alcanzar los 90 FPS a 4K. O sea, me va a bajar la resolución hasta 1080 para verlo a 90 FPS. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues hay un archivito que es un mod que se mete dentro de una carpetita y ya está. Y te soluciona ese tema. Se quita, se anula la resolución dinámica. Yo lo tengo anulado. Porque mi ordenador puede mover a esta resolución sobrado. Gente. ¿Vale? Para que se vea todo nítido, todo perfecto. Mako is the lifeblood of the planet. Yeah, the hell it is. Goddamn eco warriors with their dumbass posters. I tear them down and they're back up inside of an hour. Like I've got nothing better to do. I mean, look at all that steelwork. You trying to tell me that's not progress? Hostia. Ah, es una visión. What the? You okay, buddy? Mako junkie, huh? Las caras sombras. You again. Vale, se van para allá. Ok. Yo lo veo el ojo a una GeForce 3060 y a 120 FPS, ¿ves? Claro. Pero por eso te digo, ya cuidado. Si quieres te paso el archivo luego. O lo paso en el Discord del canal.
hot shower can't come soon enough. I can barely tell my skin from all the ash and sweat. Os paso el enlace a Nessun Mod que salen las indicaciones de cómo meterlo. Fiends in area. Exercise caution. No reason to check it out. Not my problem. Digo porque yo me di cuenta en el pelo de Cloud que la puse subí la resolución y digo, hostia, si se ve ahí un poquito medio mal el pelo ahí, que no se ve muy definido. Digo, ¿esto por qué es? Mira, por eso. Lo voy a hacer es poner la sincro. Porque recomiendan poner la sincro en el juego también. Porque a veces que pega. Al quitar la resolución dinámica, a veces que pega un poquito de tirones. Un poco de stutter, de eso se llama. Voy a meterle. Así. ¿Tengo sincro? ¿O no? Ah, que no la puedo poner. Si no tiene ni la sincro aquí en este juego, ¿no? Está el brillo. El HDR. A ver, no puedo, gente. No, me pensaba que podía poner aquí la. No. Es que no tiene ajustes gráficos, tío. Tienen que sacar una actualización para esto, tío. A ver, jugaba bien optimizado, pero tienen que sacar una optimización, tío, para esto. Gracias por el follow, Luis. Muchísimas gracias y bienvenido a la familia, tío. Bueno, le puedo poner aquí siempre activada la sincro, ¿no? A ver, activada. Y recomienda también el triple buffering. Vale, eso está puesto. Bueno, vamos a ver si así mejora un poco. ¿Ah? Uy, no, no veo nada. Vale. Ok. Variedad del sector 7. Ay. Séptimo cielo. Que me pone el para adelante, tú. No me deja tirar para atrás. Me quiero explorar. Sí, sí, habéis sido vosotros, cabrones. Ah, la sincro no hace nada aquí. Ahora la he puesto yo. A ver, un segundito. Es que. La tengo desactivado y ya está. What do you know? That ain't half bad. I'll make a grease monkey out of you. Thanks. Marlene. ¿Verdad que era la Peque? Sí, cuando dijo Marlene ayer, me pensaba que era una su novia, ¿vale? Ni me acordaba ya. Oh, you did you? Well, well. You made it. Where'd you get that? I can't remember the last time I saw a real one. Huh? How sweet. When did you get so thoughtful? Guy can change. Has been 5 years. Huh? I need to talk to Barrett. Right. Come on in. Daddy, the Mako place blew up. Everyone on TV's talking about it. Don't you worry about all that silliness. Daddy's here and he's not going anywhere tonight. Now turn that thing off and let's get you to bed, huh? Voy a hablar con la Peque. ¡Ay! Se ha asustado.
the hell do you think you're doing scaring my daughter like that? Daddy says never talk to strangers. That's right, honey. I do say that. What a good girl you are remembering Daddy's lessons. You know what else good girls do? They go to bed on time. Come on. But I'm not tired. I want to talk some more, Daddy. All right. But just this once. So then, what can I get you? My money. I'm still waiting on it. Right. About that. We should talk outside. Daddy? Did the people who died all return to the planet? Of course. Ah, Dios, sale un simbolito de un disco. Porque por si quiero cambiar la música o algo. Déjate. Que luego me vienen todos los copies, tío. Before we get on to money, there's an empty apartment in a place just down the road. It's nothing fancy, but I was thinking you could stay there for now. The landlady's a big friend of the cause, so you wouldn't even have to pay rent. Sound good? Sure does. Thanks. Follow me then. Vale. How was it up on the plate? It was chaotic. Sorry for dragging you into all this. It was wrong of me to put you in danger like that. I promise I won't do it again. Dangerous part of the job. Don't worry about me. I'll try not to. Always happy to help stick it to Shinra. How'd that go? Not good at all. So, you make nice with everyone? Much as I could, all things considered. Maybe not enough for them. Good. You had me worried. You're not exactly a people person. I'll give you that. I saw Sector 8 on the news. It was like a war zone. The news is just another Shinra mouthpiece. They'll spread whatever lies Shinra tells them to. So, what's going to happen to it us? Wasn't that bad? How will this affect it us? Was. Oh, right. And here we are. Good old Stargazer Heights. You're on the second floor. Villa Cosmos. Room 201 here is where I sleep. Don't have time for much else, what with Seventh Heaven and all. Not even time to decorate. Vale, este es el juego. Quiero recordar que habían texturas malas o algo así de las puertas y esas cosas. Here's your room, 202. Don't worry. Bueno, supongo que eso lo arreglaría. I already told the landlady about you. You did? Yes? Oh. I mean, I told her I had a friend looking for a place to stay. Was that too much? No. It's fine. And this? That one's, know what? It's getting late. I'll introduce you tomorrow. En PS4 las puertas esas se ven como el orto. Eso lo quiero recordar. Vale, ya está. Me voy, ¿no? Porque esto no quiero hablar más. Que se veía todo fatal. No lo recuerdo. It's a little bare, but should be enough to get you through the night. If you want anything else, we can always there get There is it. One thing. My money. You guys owe me 2,000, remember? Está pesadito, Cloud, eh? I do. And we'd love to settle up, especially since this was your first job for us, but... ¿Qué le ha dado? That's it? Sorry. We spent the rest preparing for the mission. That really is it. But not for long. I'm collecting money for filters tomorrow, so I can pay you after. And you're sure about that? Of course, as long as you help, that is. Wait, then I'd have to pay you for that, too. Never mind. No, 2,000's enough. That's what we agreed on, so that'll be the price. With what you gave me, that leaves 1,500. You're the best. I'll see you bright and early at the bar, then. Thanks again for everything. Sleep tight. A tifa, qué amable que es.
Joder. Guess it's time for introductions. Ese es el vecino, ¿no? Madre mía. Comprueba que el vecino esté bien. Ah, la cámara la he puesto más arriba. Vale. Yo estoy vigilando a ver si encuentro algo por aquí. Hey, you okay in there? Oh. Coming in. Hello. But he's not a bad guy. The landlady asked me to check on him now and then to make sure he's okay. Can I ask you to do the same? Sure. Madre mía. Tiene que ir a psiquiatra este hombre. Participa en el día a día de la barriada. Vámonos. Aquí puedo subir. Una cola de fénix. Nice. ¿Esta era la de Tifa? Well now, you must be Cloud. I'm Marl, your landlady. So how'd you like the place? You from up on high? I've been around. I'll bet. No matter. All kinds come through with all kinds of reasons. If you ever need an ear to bend, I'll lend you mine. Can be about anything, even Tifa. What's she to you? The granddaughter I never had. And if you hurt her, I'll take it out of your hide. You hear me? Loud and clear. Good. Now you'd best get a move on to Seventh Heaven. She's got a head start on you and then some. Vale. Participa en el día a día. Bueno, lo mismo. Until they get Riyasa, searching for candidates. That who Wedge mentioned? Merchant? Ah, then we'll get out of it, no? Searching for candidates. Trains don't start moving. Iba a hacer una cosa. Está haciendo este abdominal, eh. Toma, toma. Dale, dale. Dale duro. The watch is here to keep the peace. Stay focused. Anything you don't try anything funny or you'll get it. The kids seem to think you're pretty cool. Ain't no monsters here. Ain't no monsters here. What's the big sword for? You were supposed to be ¿Qué es esto grande, eh? Hmm?
Pods about you and me. Cerrado. Ah, aquí hay algo. Vale, iba a mirar lo de las cosillas, ¿verdad? ¿Ah? Mira, aquí pueden gastar algo, ¿no? Esta es para engastar las de invocación, ¿no? Aumenta los atributos al entrar en combate. Barrera, luz de perla. Ah, bueno, pero entonces pone atributos. A ver, ¿esto qué hace? 10.000 espinas, la mítica 10.000 espinas. Eso lo usaba yo en el 8, tío. Será buenísima, tío, las 10.000 espinas. Lo recuerdo. Y el chocobito. Fulgor chocobín. No sé. No sé cuál ponerme para empezar. Voy a poner la de rubí. Torga barrera. Ta, no sé qué. Y es de vitalidad. Esto pues nos puede ayudar de momento. No sé. De momento. Vale. Y... a ver. Aro de bronce. Vale, estos son los nuevos, ¿no? Los que hemos tenido aquí. Vale, el más tocho es este, ¿no? Ah, y tiene para engastar también. ¿Por qué lleva la... este lleva como fusionado las dos engastaciones esas? Brazalete hortera que lleva grabada una caricatura de Don Corneo. Vale, materia de curación, materia ígnea, materia artera. Vale, materia ígnea, piro... están engastadas ya, ¿no? Y vale, puedo meter la artera esta, ¿no? Vale, luego estaban los pHs esos que me dijisteis. Intercambiar materias, quitar materia... Ah, porque esta ya tiene 123 pH cada una. Vale, a ver. Y el brazalete de fuerza. Vamos este. Vale, ninguno me sube ninguna actitud. A ver, este tiene 5% de fuerza. Vale, protege al portador de quedar fuera de combate. Excepto si le queda un punto de vitalidad o sufre un ataque que causa la muerte súbita. Ah, eso está bien, ¿no? O sea que te puede, te deja uno de vida, ¿no? Si te van a matar o algo así, ¿no? Este reduce el daño recibido por ataques de los elementos fuego, frío, rayo y viento. Y este otorga protección de autolázaro, que revive al portador si este cae en combate. Hostia. Este... o sea, este es muy tocho, ¿no? Vale, pues solo lo tenemos para uno. Vale, autolázaro, a tomar por culo. No sé yo si esto es muy cheto, pero bueno. Vale. It's a sad day when people care more about what's in their wallet than what's happening to the planet. Morning. Hey. Just so you know, Marlene's still asleep. Let's get down to business, shall we? These water filters won't replace themselves. Although the next batch probably could, if Jessie put her mind to it. Most every home in the area has one. Folks love them because they practically eliminate the rotten egg smell. Honestly, they make us more money than this place. And it's easy money, too. We bring new filters, collect the old ones, and get paid. What? Give me a break. No le gusta que le hablen, ¿eh? I'm a soldier. Which is why no one will refuse to pay. What do you say? Please?
Let's get this over with. Great. And while we're at it, I'll give you the grand tour. A ver, voy a interactuar con la maquinita porque me está poniendo nervioso. Seeing as you didn't bring any luggage, I'm guess. La garamola te permite escuchar tus pistas de música favoritas tantas veces como quieras. Puedes conseguir pistas de música nuevas por todo Midgar. Acércate a aquellos lugares que estén indicados con un icono musical para ampliar tu colección. La pista de Tifa's Them. Vale, solo tengo este, ¿no? Vale. Allá, hijo. As long as I get it all today. There's so many people that are real hard ass. Don't take your eyes off them. Some creepy dude hit on me. ¿Eh? ¿Qué está sonando? Wages I lost because of their bullshit. Somebody ought to do something. Suena por aquí. All the items you could want straight from the plate. Es que es tan mítica esta canción. Your budget, our wide selection of items is guaranteed to satisfy. You a lover? ¿Esa del 15? Everything you could possibly be looking for. Here to change out your water filter. Tifa, baby, how you doing? Been waiting for you to. Wait, who's he? Esta del 15, ¿no? Charge of collections. He'll take your money. Sounds like a pretty sweet gig. Lo siento, Pablo. If you ever need someone to fill in, I'm your man. In your dreams, maybe. Más quisieras. Cloud! Since we're here, maybe we should do a little shopping. Suppose I could take a look. Mira, se puede comprar. 50 pavos. Hay que comprarla. O la compro, ¿no? El preludio este, ¿no? Pero esta es del 15, ¿no? ¿No lo pone? ¿Del 15? ¿Esa no es del 15? A mí me suena mucho del 15. Esta. No sé. Materias. A ver. Me falta ver lo de las materias, lo que te pregunté, Perepe. ¿Cómo las mejoro con lo de los pH? Eso. No sé en qué menú me tengo que meter. Estas no las tengo, ¿no? Es importante comprarlas, ¿no? ¿O qué? Las que no tengamos. Se mejoran solas. Ah, que se mejoran solas con los. ¿Pero con los pH que tienes o cómo va eso? ¿Las compro estas o...? Hay que comprarlas, ¿no? ¿O te las van dando? Es verdad, esa, sí, es que lo pienso de algún menú, sí. Sí, del original, ¿no? La versión dance. ¿Las compro? Vale, pero quiero decir que las puedes conseguir sin comprar, me refiero. Eso es lo que te quiero preguntar. Hombre, es que son 1000 pavos, no 1470, ¿no? Se pueden conseguir, pero a veces es mejor comprarla, vale. Bueno, de momento vamos a ahorrarla porque tenemos poco dinero. A ver, armas y protección. El arito de hierro este, pues ya lo puedo vender, ¿no, gente? Porque me he puesto, tengo los nuevos esos que me han dado. Lo podría vender. Vamos por culo. No quiero basura. Vámonos. Thanks. If you're ever in the market for anything else, drop on by. Especially if Tief is with you. We'll see you around, okay? And let us know when your filter next needs changing.
¿Te ha quedado clarito? ¿Eh? Te lo pincho. Venga. He's a regular. Stock up here and he might throw in a freebie or two. For you, maybe. Al final lo hemos vendido, no lo hemos comprado. You could try being a little nicer. To get free shit? Not my style. Our next stop is Stargazer Heights. Las que están en la zona son para hacer un combo con ellas, como magia piro con magia. Then you know what to expect. Vale, vale. Remember, she's a good friend of Avalanche, so be nice. Please. Just imagine if rich people start thinking it's safe. Sí, Gigi. Prima, grande. Nothing to report. Maintaining surveillance. Hey, Marl. Got some filters for ya. Tifa, my dear, dear girl. Oh, what's he doing here? Working? Be nice. Cloud's helping me with collections. You better take care of her. I'm pretty good at taking care of myself, you know. That I do. Still, better him than you. No charm, no wit, big sword, but no skills. Me gustaría ver a esta señora sin el coletero. ¿Cómo tendría que llevar el pelo, You're looking awfully glum. Are you getting enough sleep? A good long rest will cure anything, I tell you. A tried and true lesson for life on the ground floor, am I right? That you are. Now, your money. Thanks, Marl. You take care of yourself. Don't do anything I wouldn't do. Ya no los tacos. Descansa tumbándote en la cama de tu apartamento o sentándote en los bancos situados cerca de las máquinas expendedoras para recuperar toda tu vitalidad y PM. Los bancos. Ajá. Don't you still have work to do? Vale, vale. Tranquila, ¿eh? ¿Qué bancos? ¿Hay un banco por aquí? No, no. ¿El modo foto es así? ¿Algo? A ver, espérate, no. ¿Se puede poner en primera persona? El modo foto es desde el menú, ¿no? Modo fotográfico. ¿Cómo se hace zoom? Así. A menos que sea muy buena la foto esta, pero bueno. ¿Y cómo se echa la foto? Tengo hecha yo la foto por mi cuenta, ¿no? Aquí no pone nada. Posición de la cámara. Ocultar miembros del grupo. No. Mirar, cursor. Ocultar menú. Vale. Y aquí y haces tú la foto, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Bueno, vale. Pues por probarlo, a ver cómo funciona. Marl's great. She helped get me set up back in the day. Para limpiar ventana en ese pelazo, ¿eh? Le pones boca abajo un mocho. But never mind that. We've got to get you your money. Last stop is the weapons store. Vale, ahí está, ¿no? Weapons. Aquí arriba habrá algo. Ah, vengo. Le voy a echar un vistazo. Uy, ¿dónde me metió? No better way to keep you and your family safe than with a weapon of your own. Mira, he dado la vuelta tú. Vale, yo buscando aquí. Es aquí, me está esperando ella. Me he metido por aquí arriba a ver si encontraba algo. Mira, aquí. Nice. ¡Un éter! ¡Un éter! Y ya mago de oro, loco. Estoy pensando aquí para hacer una fotico guapa. Lo que pasa es que la barriada de esto parece la chabola de la película. Es Slam Dunk Millionaire. Hey, that last filter didn't do shit. Tranquilito, we're so sorry about that. Hopefully this one will work better.
Save your excuses and get out! All right. If you could just settle your bill, we'll be on our way. The hell? You charging me for your busted-ass goods? My associate handles payment disputes. Think you can mosey up in here and have it your way? Pretty please. Por cierto, gente, la lista que filtré ayer no es buena. Seeing as we're done with our rounds and you've got a small fortune now, why not take a gander at the weapons? Well, voy. When will Barrett be back with the rest? Porque era, según la lista, tocaba Undertale. Los juegos de Epic, estoy hablando. Case, y han puesto hoy el Vanishing of Ethan Carter. Ese juego que es como una gráfica moderna de investigar. Ese está muy guapo, ese juego, la verdad. It's es un buen juego. Así que la lista que filtré se la han inventado. Es que dijeron que el Remnant lo habían acertado. And more rep gets you better connections. How do I start? El Vanishing Carter, ¿eh? Why not help out the neighborhood watch? They're mostly volunteers, but you'll get to the know Vanishing people. The Vanishing of Ethan Carter, o sea, la desaparición de Ethan Carter. Didn't see anybody at the office, so let's head up top. Vale, ¿no has dicho que le compré a este señor antes de eso? Que estaba con otras cosas. I ain't got nothing for a punk ass bitch like you. Get on out of here. Ah, ¿que no me vende? Gilipollas. No better way to keep no you la conversación safe, estamos hecha. And with a weapon of your own, come and check out our selection. Speak with our friendly staff to find the perfect weapon for you. We gotta do something about the monsters on Scrap Boulevard. Didn't know you were holding down la parejita. Huh? Hey, Cloud. Looking to join the neighborhood watch? That depends. What does this neighborhood watch do? Charlie Sheen, este tío. But our top priority is taking care of any beasts that wander into town. That, and teaching the locals how to defend themselves. Like they say, the only one who will look out for you is you. Las botas de Biggs están guapísimas, tío. If no one knows him, no one will hire him. Thought if he joined the watch, he could get his name out there. That would work for everybody. Truth be told, we could really use your help. We can't pay you in gil, but we'll work something out. For example, aha, what about your sword? I could mod it for you. No thanks. It's fine just the way it is. What, you some kind of purist? I know I'd never pass up a chance to improve my gear. Come on, at least let me show you how it's done. Sí, claro, vamos a ver el tutorial. Mejora de arma. Vale, mejora de arma. Nivel del arma 1. A ver, para empezar, elige el personaje cuyas armas quieres mejorar. Selecciona ahora a Cloud con A. A la derecha del nombre se muestran los puntos de arma. PA máximos. Los puntos de arma máximo. Esta cifra aumenta a medida que el personaje sube de nivel, vale. Vale, espada mortal. Tras elegir el personaje, deberás elegir el arma que quieres mejorar. Selecciona la espada mortal de Cloud con A. A la derecha del nombre se muestran los puntos de arma disponibles para mejorar el arma seleccionada. ¿Qué es esto? Emplea los puntos de armas. Los PA a tu disposición para desbloquear mejoras y optimizar el rendimiento del arma en combate. Cada arma de tu arsenal cuenta con su propio acopio de puntos de arma, por tanto es recomendable usar todos los puntos disponibles. Alterna entre las diversas mejoras con los botones L, cruceta y desbloquea los que prefieras. Vale, ¿y ahora qué hago? PA 10. Lista de mejoras. ¿Le tengo que dar a la A ahora o qué? Vale. Vale, PA necesario. O sea, puedo poner dos, por ejemplo, ¿no? De lo que tengo aquí. Vale, por ejemplo, ataque físico, por ejemplo. A ver. Vale. Y, por ejemplo, vitalidad. A ver, ¿dónde está? Ahí. ¿No? Bien. Y hasta que no suba a nivel, el límite de PA no sube, ¿no?
Ese es bueno, Freeman, está bien. Pero es un juego de exploración y tal, no es un shooter ni eso, ¿eh? Puedes activar la mejora automática de las armas para que el juego desbloquee las mejoras más ventajosas desde un punto de vista ofensivo, defensivo, equilibrado. Pulsa Y para ver las mejoras automáticas disponibles. Pulsa A para continuar. Voy a mejorar tu arma. Bueno, lo dejo en manual, ¿no? Pero aquí lo puedo poner para hacerlo todo... Vale. Te quiero decir, esto una vez que los he gastado... ¿Las puedo cambiar? Por otras, quiero decir. O los puntos ya están gastados. Por ejemplo, yo tengo esta desbloqueada. Ah, ya no la puedo quitar. ¿No? O sea, los que meta se quedan ahí. Sí, una especie de walking simulator, como dice Pepe, sí. Creo que tiene un poquito de investigación así, estilo Sherlock Holmes, que tiene que investigar un caso. Y no sé si tendrás que hacer algo de sigilo o algo de eso, no me acuerdo, la verdad. Lo jugué hace mucho tiempo. O creo que no lo iba a jugar, ¿eh? Lo vi, me parece. All set. Needless to say, you'll have to try it out to appreciate the difference. Thanks. We'll do you one better. Spread the word to everyone who listen about the new Mercantown. Between him and Wedge, there isn't anyone they don't know. I'll march through the streets singing your praises, even on an empty stomach. So, where are these monsters? Scrap Boulevard. Good hunting. Hey, Cloud, I'll come with. No, I've got this. But you don't know the way, do you? Quieto, que quiero jugar con Tifa, idiota. Sure thing. I know these streets better than anyone. Ahí está. Tifa Lockhart. ¿Puedo romper esta caja? No. Someone looks like they're having a bad day. Try getting more sleep. That's the best cure all down here. Scrap Boulevard is out west. Past the barricades, supposed to keep the monsters out. Anyway, we should prepare just in case. Yo nací preparado, chavala. Al oeste. Al otro lado, ¿no? Vale, muy bien, ¿no? Por aquí. Searching for candidates. Vale, elimina a los monstruos de la barriada. I can see why monsters feel right at home. And the more we pile up, the more they show up. Están aquí. Materia gélida, mira, si lo hubiese comprado. ¡Epa, nene! ¡Ay, ay, 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 ay! Tifa, coño, dale. Tifa se experta en el combate cuerpo a cuerpo e inflige mucho daño con los ataques que encadena. Para aprovechar su potencial, enlaza ataques con X o mantenerlo pulsado para desatar un ataque más fuerte. Su habilidad técnica secreta desbloquea un máximo de 3 niveles de chi para potenciar sus habilidades y aumenta el número de golpes que encadena con su ataque básico. Joder. ¡Cómo reparte! Wow, so that's what a soldier looks like in action. This was just a warm-up. Let's keep at it.
Vale, venimos de aquí. Pero voy a comprobarlo todo. Que no me deje nada. Ah, no, no vengo de aquí. Pensaba que venía de aquí. Hostia, ¿no le he dado o qué? Vale, esto es el principio. Hemos dado la vuelta por aquí. ¡Toxirrata! Al pulsar Y, Tifa concentra todas sus fuerzas en un ataque devastador. Su habilidad técnica secreta le permite manipular su chi para realizar ataques aún más potentes hasta un máximo de 3 niveles. El primero es golpe desorientador, el segundo puño de la ira y el más fuerte golpe veloz. Al usar una de estas habilidades, el nivel de chi se reduce en 1. En todos los casos, la energía de chi liberada aumenta aún más el daño adicional infligido y si su objetivo está vulnerable. Vale, he fallado. ¡Ayuken! ¡Ayuken! You're good at this. Charging in like it was nothing. You too. It's a little surprising. Well, I've been here 5 years now. If you don't look out for yourself, no one else will. By the way, that one should be on your head. Lesson? Gotta learn if you're gonna stick around. Here we go. What about this? Papi. All right. I think that might be the last. Ya está. Se acaba de empezar. Stay gone for long. Of course not. Even so, folks will be grateful for the peace and quiet in the meantime. A win's a win, you know? True. Trust me, it'll do wonders for your rep. Right. Let's go check in with Biggs and Wedge. Wedge. Cogido, lo que había ahí, ¿no? Aquí hay un... No, un coste. Vale, está todo, ¿no? Falta ir por este lado, creo. Una medalla de Mokuri. Vale, pues ya estaría, creo. Joder, que me confundo de botón, tú. Sí, me he dado la vuelta, ¿no? ¿Aquí hay algo? No. Searching for candidates. Here you sell swords. Estaban arriba, ¿no? Monster Slain has been updated. Got new numbers. Ah, arriba. Monster Slain this month. Check them out. Mercenaries do root. Vale, está en el piso. You and your family safe and with a weapon of your own. ¿Dónde estaba esto? Come and check out our selection. Speak with our friendly staff. Por aquí, por aquí. Ah. You hear someone got rid of all the monsters. Back already? Got every last one too. Now the slum should be safe. You guys are machines. Good job. Meanwhile, we told everyone we could about you. So I heard. I've got to ask though. What did you tell them? It's all right. All you got to do is keep up the good work. It'll pay off soon enough, I promise. How's the sword, by the way? Good. Glad to hear it. Seems like the perfect fit for you. Yeah. We've been through a lot.
Oh, you okay? I'm fine. Been meaning to ask, after you left the village... It's a long story. I've got time. Why don't you tell me all about it while we try to rustle up some more work for you? That sounds great! I'll come too! Oh, no you won't. What? Run along now, you're fine. Sorry, maybe next time. No fair! Think about it for a second. They haven't seen each other in years. You'd be a third wheel. ¿Más específico? Hey, no ha podido ser. Before we get back to it, why don't you check out the weapons? No need. Come on, the dealer's probably heard all about you by now. Might treat you better. I don't know about that. Venga, va. You hear someone got rid Vamos of a ver ese armero. You know, there's a hole in the break room. That's that mercenary guy. Hold up. Heard there's a merc that'll take on any monster. You the man? Word spreads fast around here. What if I am? Sorry about before. I get antsy when business is slow. Man in your line of work needs weapons, no? Why not try that one on for size? Yours on the house. Badass like you rocking my weapons is good advertising. Think about it. Fine. Or if you want to take a look at something else. Just a look. Vale, todo lo que tengo aquí me baja. Vale, accesorio. Este sube, chaleco antibalas. Aumenta la entereza en un 5%. Aumenta la magia, espíritu. La protección de Autolázaro. Ah, vale, pero este accesorio se rompe. ¿El que tenemos ese, se rompe también? ¿O no? De momento no compro nada. Paso sin burratilla, yo. ¿Este no lo tengo yo fuera? ¿No está equipado? ¿Anda? Don't be a stranger. A partir de ahora puedes obtener nuevas armas y aprender sus habilidades. A medida que uses un arma en combate, ganarás pericia en su manejo. Si alcanzas el nivel máximo de pericia con un arma, aprenderás su habilidad y podrás usarla con todas las armas. Ah, vale, eso mola, ¿no? O sea, alcanzas la pericia máxima de un arma y cuando aprendes su habilidad ya la puedes usar con todas las armas. La pericia con un arma nunca se pierde. Así que intenta perfeccionar el manejo de cuantas tengas en tu arsenal. Cloud comienza su aventura sabiendo manejar a la perfección la espada mortal. Por tanto, puede usar carga perforante con cualquier otra arma. Anda, coño. Since you've got yourself a new weapon, let's see if we can't put it to good use. Come on, let's go chat up Weimer. Who? The guy who tracks all the requests that come to the watch. You never know. Could toss some work your way. Where's he at? Oh. He should be back at the office by now. Vale. Ah, estos son técnicas, tío. Esto, todo esto no lo hemos aprendido todavía, ¿no? LB más X. Carga. Ah, que podemos soltarlas así. Más rápido. Tenemos acceso rápido. Gente. No lo sabía. Hostia, esto no lo sabía yo. Sin tener que estar metiéndome en el menú. Mola. Anda, pues no sabía yo esto, ¿eh? Qué mando más feo han dibujado ahí, ¿no? De Xbox. Han puesto más un mando de PC tradicional, ¿no? Que un mando de Xbox, ¿verdad? Información del enemigo, imagen, inventario, grupo... A ver, ajustes del arma... Ah, ya tengo aquí a Tifa también.
Tiene peas también, ¿no? Vamos a meterle aquí algo, ¿no? A ella, ¿no? Hola. Ataque físico también, no lo sé. Ataque físico. Lo mismo, voy a meter lo mismo. Vitalidad máxima. Vale, pero ¿cómo engasto yo aquí las de Tifa? Aquí. Manual. ¿No tiene para engastar ahí una? A ver, espérate. Ah, porque estoy en otro lado, ¿no? Vale, es aquí. Establece la vitalidad en un 20% del daño sufrido al usar chakra. Me queda la gélida. Me queda aquí. La gélida mismo. Para que lleve ya. Y aquí no me queda ninguna. Ah, sí, podemos meterle aquí a Cactilio, por ejemplo. Vale, no tengo todas cogidas. No, espérate. Aro de bronce. Tengo un aro de bronce aquí de sobra. Bueno, este es mucho mejor. O sea, no hay más que hablar. Bueno, tengo todas llenas, ya no consigo más materias. Vale. Ah, lo que quería ver era el arma, gente. A ver. Cloud. Espada mortal, eso. Espada de hierro. Vale, ¿es peor? Tiene más ataque mágico, ¿no? Pero tiene más... para gastar más materia. Lo que pasa es que esta... No, lo que me habéis dicho del enlace... no lo tiene. Asiste tres cortes a enemigos de su alrededor... cuya potencia aumenta con cada golpe que acierte. Acertar a tres o más enemigos... mediante esta habilidad aumenta la pericia con el arma. Bueno, pero vamos a pillarla, ¿no? Para... ¿quieres transferir el arma que vas a equipar la materia? Ah, se pueden transferir. Hostias, claro. Oh, qué guay. Vale. Mola, 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 mola eso. Vámonos. Ya tengo espada nueva. ¿Dónde vamos? Actually, I wanted to introduce you to an old friend of mine. This is Cloud. He's a merc. Ah, you don't say. Well, we're always on the lookout for experienced fighters to help us deal with the bigger critters. I'll take on anything. For the right price, that is. Experienced and cocky, huh? If it's a challenge you want, I might have a few good ones. Your clients can fill you in on the details. Prove yourself at these jobs, and I'll see if I can't find you some more. Thanks. Vale, a partir de ahora podrás aceptar encargos diversos como mercenario. Si hablas con los vecinos de la barriada y otros habitantes de Midgar, podrían ofrecerte algún trabajillo de tu interés. Abre el mapa y pulsa RT para ver el menú encargos y consultar las tareas disponibles. Cloud puede aceptar y resolver varios encargos en paralelo. Cuantos más complete, mejor será su reputación como mercenario. Candidate detected. Performing physical analysis. Sizable weapon. Excellent cardiovascular health and impressive lung capacity. Perfectly balanced muscle and ¿de qué va este? Structure. An optimal candidate. ¿Es un meteor de mapa? My name is Chadley. I'm an intern for Shinra's Research and Development Division. I hope you'll be interested in helping me with my research. Espera, la primera carga. Please accept this as a down payment. I would like you to set that assessment material and equipment. ¿Esto qué es? ¿Como Libra?
This data will help me to develop new types of materia. I'm not interested in working for Shinra. You should know that I work actively to undermine Shinra's efforts. I'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of materia, as well as how it might be wielded against your corporate enemies. And if you later decide that I am not worthy of your trust, you can do what you do best. I will hold you to that. Excellent! Then we shall work together so long as you deem fit. Once you've completed your task, please return and report to me. Vale, ayuda a Chatley a completar los requisitos de los informes de combate según sus instrucciones y mantenerle al tanto de tu progreso para desbloquear nuevos informes y fomentar el desarrollo de nuevas materias. Puedes consultar la información relacionada con estos encargos en el menú principal Informes de combate. Completa los requisitos dentro del periodo establecido para el encargo para recibir recompensas adicionales. Vale, un terminal de análisis. ¿Pero tengo que engastar la materia esa? Vale, un montón de carga me ha dado. Vale. A ver. Informes de combate, ¿es esto, no? Analiza dos enemigos distintos. Madre prima, sí. Vale, no puedo tocar más. Al informe de Chatley. El asedio del frente roedor. Los ocupas de la fábrica. Juega de meninos. Lo de las esferitas que tiene, ¿qué es? ¿Dificultad o algo? Habla con el cliente que... O son diferentes misiones que te van mandando ellos. Ah, vamos a hacer alguna, ¿no? Please set the orb of assess materia to your equipment and use it to gather battle intel. A ver. Vale. Ok, y esta me la voy a poner yo aquí en ajuste de combate. Aquí me meto esta, ¿no? ¿Puedo? Análisis, por ejemplo, ¿no? LBA. You'll never want for work around here if you prove yourself useful. I hear you sell swords. Vale, ahora voy perdidísimo, no sé para dónde ir ahora. ¿A dónde vamos? Vale, a ver. ¿Hacemos esto? That landlady, Morrow. She's... What's gonna happen to Mika? Apparently it was done by a... Can't help but take a look in their panic. It's so positive. We just close up shop. Hey there, Tifa. Welcome back. And you, the new merc in town looking for work, right? Yeah. In that case, maybe you could do something about the Doom Rats? Them and their were-rat buddies have been tearing up town, looking for food and whatnot. Got into the store and made one hell of a mess, let me tell you. Oh, you think that's funny, do you? Don't lie. I saw you crack a smile. Well, do the job and you can laugh it up for all I care. Anyway, they're probably nesting in the outskirts. Now, I've heard a were-rat in pain will call its friends for help. And the whole rat pack will come running just like that. Vale. Me confundo el botón todo el rato. Vale, eso está aquí. Venga, vamos por aquí. Vamos a ir haciendo cosillas, ¿no? Poco a poco, que se voy cogiendo todo y luego... Seems a whole bunch of giant rats have been congregating in the vacant lot lately. Non-stop squeaking's driving me insane. Hey, this looks like a... este tiene un cargo también. Hello, hello! Oh, what do we have here?
I'm guessing you're that merc I've heard so much about. You're not here to shop, are you? People were right. You look like you can handle yourself. So some drakes have made themselves at home in the abandoned Talliger factory. Can't have that kind of trouble around here. My regulars will do anything to get their hands on the scrap in there, and if they run into those drakes, they could get hurt. I'll handle it. Much obliged, sir. Head on over to the old Talliger factory and talk to Narjan. He's the watchman guarding the entrance. Good luck. I'm counting on you, my friend. Solo tiene un objeto para vender. Nos ocupa hasta la fábrica. Ahora esta, ¿no? Bueno, vamos por aquí, ¿no? Ah, vale, claro, pero tengo que cargarlo primero. Toxirrata. Análisis estratégico no disponible. Rata gente que sube los callejones de la parrilla en busca de restos de comida. Estos roedores se desplazan en grupos y se espantan en menor ruido. Vale, a ver. Mira, te dicen los botines y todo, ¿eh? Robo, antídoto, inusual, botín con victoria. Best do it right. Pero no puedo hacer el estratégico ese. So long. I don't see any doom rats around. What do you think? Should we wait? You know, this might be a waste of time. Let's head back to the store and touch base for now. Vale. ¿Dónde estaba el tío que me ha mandado la misión? ¿O la tienda? You ever take a some creepy. All the items you can want straight from the place. Well, rats too much to handle? I'm just messing with you. Heard you took out some were-rats, which is nice and all, but the job was to wipe up the doom rats. No biggie. Get back out there and finish the job, and we're good. Don't look so glum. It's only a matter of time till they show. You'll get them this time for sure. ¿Eh? No me ha quedado claro. ¿Qué ha pasado? Joder, que me confundo, tío, de botón todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Que hay que matar más? He liquidado todas las toxirratas. Mata el tiempo paseando por la barriada hasta que los toxirredeores aparezcan. Ah, vale. Pues nada, pues vamos a otra misión. ¿O qué? A ver, ¿esto qué es? Juega de meninos. Habla con la clienta que Weimer ha mencionado, Betty. Vamos con esta, a ver. Straight from the place. No matter your needs or your budget, our wide selection of items is guaranteed to satisfy. Is it just wondering? What's the big sword for? I swear all the plate-side jobs are gone. Hey. Hola, pequeña. Oh, hey there. Is Marlene with you? No. Oh, okay. I was kind of hoping she could help me find my friends. I know someone who can help you. This guy right here. Really? Okay, let me tell you all about them. They have long arms and legs, and they're a little skinny. They like places where there's food, and nice people will give them treats when they ask. And small spaces. Oh yeah, and they're all cats. I'm looking for cats.
They're friendly, so if you call them, they'll come running. All three of them. Find my friends, please. No, es el día de la rata. Nobody's here. They love crowded places, like the road to Camino the station. Camino a la estación. A lot of people stop to play with them there. Stupid kids' games are stupid. A ver si encuentro algo por aquí. I'm not a sheep. One, two, ready? No. Vale, ¿cómo llego allí? Joder, lo voy a dar al start 30.000 veces, tío. Para entrar al puto menú del... del mapa, tío. Esto es la fábrica. ¿Dónde está el de esta señorita, gente? Ha hecho de la estación, ¿no? Vamos a hacer lo de la fábrica, tío, ya está. Sí, lo he oído. Ah, o sea que tenemos que ir encontrando los gatos por ahí. Hostia, estas no me gustan nada, estas misiones. Pues te no jodas. ¿Dónde vas? ¿Dónde se ha ido el gato? ¿Gatito? ¿Bonito? Que te den por culito. Ay, Dios. No sé si voy bien, tío. Sí, creo que estoy cerquita de la misión, o sea. Por aquí es. ¿Esto es la fábrica? ¿Esa? Step back. Factory's off limits. Drakes have been spotted inside. Huh? Wait a minute. Tifa? Don't tell me you're here to take care of those things. Are you? In that case, be my guest. We believe there's at least two groups lurking somewhere inside the factory. Find and cull them all. Vale. A matar bichos. Brillópteros. O sea, como se llaman. Me ha dado, tío. Mierda. Tifa. Okay, let's go. Lau, eres un paquete, eh. Escorpión mutante vive en las barriadas, después hacen grupo buscando restos de comida y cuyo presas más frescas como peces animales está ser humano. That's the way to do it. There. Nice. That should be enough intel for the kid. ¿Quieres hablar con Chadley? ¿Ya? O sea, irme ya a hablar con él. No, ¿no? Echamos un vistazo, ¿no? ¡Hola, Amy! ¿Qué tal? Muy buena. No. Informes de combate. No sé, porque tenemos un informe ya preparado, ¿no? Aquí, ¿no? Analiza dos enemigos distintos. Ah, que era esto solo. Hemos analizado dos enemigos. Vale.
Me encantó el remake, tengo que volver a jugarlo. Yo lo estoy disfrutando porque yo como no lo jugué. Y el 7 es uno de los juegos que menos he jugado de los Final. Lo jugué de joven. De jovencito. Esto es grande que te cagas. Hay más bichos. Don't hold back. You got it. Give me your best shot. Too bad. Enough. That it? Won't be tough. Of course not. My bitches. Ataque de elemento viento llena rápidamente su barra de vulnerabilidad independientemente de su elemento. Los ataques mágicos pueden hacerle perder altitud. Pues había pensado yo. Epa, hostia, estoy casi muerto y no me he dado cuenta. Ah, claro, no hemos terminado con la misión. Esta. Vale, con esta misión no he terminado todavía. Vale, como me ha hecho lo de Charlie, Charlie es la otra misión. Mantén. Vale, esto es atajo, ¿no? Aquí hemos estado, ¿sí? Vale. Hostias, han hecho respawn. No, coño, me he confundido. ¡Ah! Nivel 11, tiza. Nice. Vale, esta es la puerta que quería abrir ya. Sí, sí, me está encantando, Amy. Perdona, ¿eh? Me está encantando tanto hasta tal punto que no me fijo ni en el chat. Estoy concentrado. Una materia ígnea. Vale. Esto es para pociones. Aquí podemos descansar, ¿no? Recuperamos. Eso ha dicho antes, ¿no? En el banco. Guay, tío. En mazmorra no se puede guardar, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. Pues nada. Por aquí no podemos pasar. Vale, ¿cómo, dónde estará la llave, tío?
Me falta la llave, tú. Para poder entrar ahí. Damn it. A ver, que me puedo haber dejado por aquí. You're dead. Vale, farmear. Me veo, ¿no? Brace yourself. Let's go. Nice. ¿Quieres hablar con el chatarrero? No, todavía no. Ahora hablaré con todo el mundo. Me gusta eso, que termines una misión y te diga si te tienes que ir, que te lleva al sitio. Eso está guay. Así ahorras tiempo. Vale, tío, pero no hemos encontrado la llave, tío. ¿Por aquí? No, sedativos. Vale, el mismo camino de siempre ese. Hay más enemigos. Won't be tough. Of course not. Vale, tío. ¿Cómo te puedes deshacer de estos bichos, tío? Try this. Here it comes. Ahí, ahí, con los accesos rápidos, vaya de lujo. Keep those gloves up. Sure thing, coach. Qué guapo es Cloud, leche. Tenía que decirlo. Grande ahí. Amy, ¿no? Es que yo te digo Amy siempre. Es Amy, ¿no? Cuando dijiste que te llamase Amy, ¿no? No sé por qué pronuncio el nombre en inglés. Vale. Es que me acordaba que me lo dijiste. Amy Mercury. Grande. Vale, pues no sé qué hacer, gente, pero a ver, mata a todos los bichos vivientes que hay aquí. Y la llave no la tengo, no sé. Por ahí puedo pasar. Ah, no. Medalla Mercury, tío. ¿Alguien sabe dónde está la llave esa? ¿Qué vamos buscando? Aquí hay un cofre también. Estamos al otro lado del esto de descanso. ¿No puedes abrir esto? No. A lo mejor no sé, no sé en esta misión. Tienes influencia de Big Bang Theory. A lo mejor es de otra misión, ¿no? La puerta esa que hay que abrir. Digo yo, no Happy sé. Happy hunting. The factory is open for business again. While it is okay to enter the vale, a ver. Hostia, ¿cuántas veces le voy a dar al botón start, macho? Los ocupas de la fábrica. Vale, no puedo viajar ahora directamente. No, ¿no? Vale, pues vamos a patar. ¿Qué ha pasado? ¿El mando? Sí. Hostias. Lo dije ayer, ¿eh? Las cambié ayer, ¿eh? Dios, te duran un día, tío. ¡Qué timo! ¡Qué timo, chaval! Me vendieron gato por liebre, ¿eh? Menos mal que son recargables. Menos mal. Menos mal. Nada, la próxima vez me voy a comprar la del Mercadona, tío. Que las he tenido años. Hostia, pero es que no duran nada, tío. Vale que este juego el mando no para de vibrar, pero... Ya,
Se ha quedado mirando a Cloud, ¿eh? ¿Habéis visto, la chalaja, eh? ¿Mandas con cable? No, si tengo el cable aquí. Un cable USB tipo C. El del mando este nuevo de la Xbox Series ya tipo C. Que no me molesta, la verdad. Y tengo aquí al lado el para poner el mando. Bueno, pero va a estar las pilas. Va a estar más cómodo. ¿Halo? Hombre, cuando hago una no-hit, ahora con estas pilas tendré que hacerlo con cable. Sí, porque no te puedes arriesgar a que se te pare ahí y te maten. ¿Este gatito? ¿El de antes? Tienes un mando vibrador en las manos. Míralo bien. ¡Qué idiota eres! Trepe, banealo. Vale, hay que dar la vuelta, ¿no? Por aquí, por aquí. Coño, qué manía, tío. Me confundo de botones. Hostia, que me caigo. Got rid of those drakes in the factory, did ya? What a relief. I can't wait to give my regulars the good news. Baneado por 10 segundos. Keep it up, and I can see you going far as a merc in this town. I've worked with my fair share over the years, so believe me when I say that I know what I'm talking about. Anyway, you're needed over at the pillar. Apparently another flying bastard stirring up trouble. Bet you can't get enough of this, huh? Well... Now I get it. If you're good at something, might as well make it your living. May not know you, but I know a man who's found his calling when I see one. Keep at it. I switch out my stock every so often, so drop by when you're in the neighborhood, huh? Vale, 500 pavos, ropa de Italia. ¿Ya tiene un encargo nuevo este? That went well. Could be you found your calling. Was all right, I guess. Think of each job as an opportunity, not to make money, but to build connections. It's not what you know, but who. You remembered. Not a patient teacher. Maybe not so patient next time. Oh boy. Oh, Barrett should have finished collecting his share of the money by now. So what do you want to do? Head back to the bar? Pues no. Tenemos cosas que hacer. No sé, no te ha quedado claro, ¿qué? I'm always getting in new stuff to keep up with the latest trend. You won't be disappointed. A ver. Tiene el mismo objeto de antes, ¿no? Ah, no, ahora vende ultrapociones. Ultrapotis. ¿Me la regala? Espera, a ver, no. Vale a 100, ¿no? Total 0, pero pone 0. Porque no le compra nada. Eso es el total por si lo compra, ¿no? Ah, vale. Always a pleasure. ¿Por qué pone un 1, tío? Ahí. ¿Eso qué es? If you're planning to, might want to buy some extra supplies. Vamos a por las ratas estas. Estoy diciendo que me encanta el juego, pero la enamorada final no la soporto. A ver si sale la dosis rata esa grande. ¿Es esa? ¿Grande? Observador A. So long, Floppy. Try this. Los combates más peliagudos, las materias de invocación pueden ser la clave de la victoria. Si llevas una engastada, verás aparecer en pantalla una barra de invocación. Cuando esta esté llena, desde el menú de acciones podrás llamar a una invocación como aliado en el combate. ¿Dónde está esa barra? Ah, vale, está ahí a la derecha. La estoy tapando yo, ¿no? Sí, la tapo yo. Vale, ahora se está llenando. Hay que esperar a que se llene, ¿no? Vale, la tapo yo. Que no sé dónde poner la cámara ya, tío.
Let's do this. Ya que los mato y no cojo la invocación que la quiero ver. No lo mate, no lo mate, no lo mate. No lo mate. Not bad. Estaba ya, gente, estaba ya. Estaba ya, joder. Vale, y si pongo la cámara abajo a la izquierda, donde pone el menú de acciones, gente. Tampoco. Bueno, si la puedo poner. Es que no sé dónde ponerla, porque aquí cuando estemos peleando varios a la vez, no sé si lo voy a tapar. La ha subido antes. No sé. Hombre, la podría poner justo ahí donde pone conjuro un hechizo. Justo en la esquinita. Que tape un poco de ahí, ya está, no lo sé. Es que no quiero que moleste mucho. O subirla todavía más y ponerla en el centro. ¿No? Voy a subirla un poco más. Bueno, ahora la subiré. Vale. A ver. Finally managed to get those Doom Rats, huh? Yeah. Thanks, guys. You're the greatest. We're so dead in here, I thought I might have to close up shop for good. Hey, got an idea. Hear me out. If the guy who took care of the town's rat problem told everybody where he liked to shop, well, what do you say? I'll make it worth your while, of course. Give you some incentive. Talk you up to Weimer and my customers and anybody else who listened. You'll be swimming in work before you know it. Yeah, sure. Okay, then. That's what I like to hear. Seventh Heaven, the new merc in town and my little store. I can see it now. We're gonna clean up. Vale, me ha dado 5 transpociones. Comprar 2 materias. Esta que está en oferta, ¿no? La purificadora esta. Ah, espérate, que esta no las vende. ¿No? O sí. Sí que la vende, sí. Pero ¿por qué pone esto? Solo tiene una, ¿no? A ver. Permite usar pura. Esta cura los resultados perjudiciales. Venga, esta, vamos a comprar una, tenemos pasta. Ya que me ha hecho un descuento, la voy a comprar, gente. Nos falta la eléctrica, que no la hemos conseguido de momento. Vale, ahora tengo pasta, sinceramente. Otras pociones a 100 pavos. Venga, te las voy a comprar, hostias. Ha sido un buen descuentillo, ¿no, gente? Un perro común va a las pulgas. A ver, ¿qué me queda por ahí? Vale, completado. Completado. Informe de Charlie, tengo que ir allí. Está el objetivo. Ahí. ¿Dónde estoy yo? Arriba, vale. Hey, what are you doing in there? Come on out. So they blew up a reactor. Everyone I know said they felt watch is saying. Hey, I got another job for you, Merc. Cloud! You were the first to gather the data I requested. Here is the rest of your payment. I have developed new materia. Would you like to see it? Of course. Recoge información de enemigos para colaborar con Charlie en su investigación y proporcionar el desarrollo de nuevas materias. Según los requisitos de gran parte de sus informes de combate, Charlie se interesará por otro tipo de datos que necesitará tu ayuda para recabar. Si alguna vez te arrepientes de una mejora desbloqueada, habla con Charlie, el científico responsable de los informes de combate, y pídele que devuelva el ala
el arma a su condición inicial. Al hacerlo recuperarás la cantidad máxima de puntos de arma que podrás invertir de nuevo según tus preferencias. Es un servicio de pago, pero se puede realizar tantas veces como quieras, hasta que encuentres la combinación de mejoras que más se ajusta a tu estilo de juego. O sea, esto para restablecer las armas. Materia de análisis, pues ya la tengo, ¿no? Vale. Materia de primeros auxilios. Usa cura de forma automática cuando un aliado está en apuros. Este efecto no se activa si el personaje no dispone de suficiente carga de BTC o PM y ni si está controlado por el jugador. Ah, o sea, si lo tengo, si lo estoy controlando yo, no tira la autocura. Bueno, pero ¿será que no tira la autocura? No, pues bueno, sí. O sea, que lo pongo a otro personaje para que me cure a mí. O a los demás, ¿no? Tres veces máximo. Bueno, esto me voy a comprar, que baratica. ¿Dónde? ¿Puedo comprar más? No. Solo una. I plan to develop more materia in the future. Together, we can harness enough power to take down Shinra. Nice. I'll keep preparing more battle intel reports, which I hope you will assist me in completing. O sea, que analicemos a Tocristo, ¿no? Vale. A ver. Ah, tenemos cuatro informes. Deja vulnerables a 15 enemigos distintos. O sea, que esto ya no te análisis. Sí, ¿no? Esto ya es de peleas, ¿no? Ah, esto ya son pasivos. Misiones pasivas. Vale, equipamiento y materia. A ver si puedo gastar aquí. No, aquí nos vamos a gastar a Tifa. Aquí mismo. Vamos a meterle la pura esta, por ejemplo. Y aquí le metemos la ígnea. No, la de primeros auxilios esta. Yo puedo meter aquí. Espérate. No, Ignia la tengo yo ya, ¿no? Ah, pero no es la misma, ¿o sí? Piro. O sí, es la misma, ¿no? A ver. Tengo dos, claro, tengo dos. Vale. ¿Me puedo poner una que tenga ella que no tenga yo? Energética. Bueno, esta es personal de ella, ¿no? Hielo. Vale, lo dejo así. A ver, tú. A certain shopkeeper told me you paid him a visit. El sistema de materia, la verdad es que me flipó. La verdad que está muy guay. Just so happens there's another job I'd like to offer you. Now that I know you can handle yourself in a fight. You've got a real killer on the loose, you see. A rabid catch dog. Maybe you heard people talking about it. Shinra Mutt gone feral. Last sighting was in Scrap Boulevard. El Boulevard de la Chatarra. Think you're up to it? I'll handle it. You're a lifesaver. Doubt anyone else around here stands a chance. Go get him, bud. Un perro con muy malas pulgas. Oh, yeah. ¿Esto qué era? Ah, es este, ¿no? Vale. Vamos a hacer esta que está allá. Got new numbers for monsters slain this month. Check them out. Some rabid dog is prowling the boulevard. What an asshole. Vamos por ese perrito. ¿Sale aquí? ¿O hay que buscarlo? Sí, sale aquí. Vale, vamos por aquí, por dentro. Manía. Perrito bonito, ¿dónde está? Vale, está bien que está por ahí. Según el mapa tiene que estar por aquí. Bueno, hay que buscarlo, ¿no? O no está. Habrá que buscarlo.
Este. Here I go. Right behind you. Best do it right. No retrocede ante ataques de BTC, excepto cuando está enfurecido tras haber recibido daño de ciertas habilidades. En este estado, su actitud de combate también aumenta. Debilidades y estados perjudiciales eficaces. Hielo. Deal with that. All set. Come on. ¡Taconazo! There's no escape. ¡Ay! ¡Golpe de suerte! Que se va. Damn it. Rico, bonito. Hey, over here. FIFA, hey, club. I drove the hound into the area up ahead. He's pissed, so make sure you're ready. Se ha bugueado la música, gente. Se ha quedado con la música del combate todo el rato, ¿no? Here I go. Right behind you. Yes, cabrón. Sorry. Cuidado, 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 que tengo un ataque. ¡Ay, que no! ¡No joda! No puede ser esto. ¿No tengo otro Lázaro? Ah, sí, sí, tengo otro Lázaro. Mierda. A ver, ¿se llena eso o no se llena, tío? Está al máximo ya, ¿no? A ver. Bueno, tengo que recargar esto. Vale, ahora invocaciones. Muy bien. Get him.
cagando, Ruby. Las invocaciones son poderosos entes capaces de prestar su apoyo en combate. Una vez invocadas, lucharán junto al grupo hasta que se vacíe su barra. Las invocaciones participan en el combate con una estrategia independiente, pero puedes ordenarles que ejecuten ciertas habilidades que consumen segmentos de la barra de BTC de los miembros del grupo. Además, cuentan con habilidades especiales devastadoras que desatan justo antes de desaparecer el combate. Ah, pero no puedo manejarlo a Ruby. ¿No lo hace él todo? Habilidad de la invocación, límite. Necesita dos barras de PTC. ¿Quieres hablar con Weimer? Sí, no, aquí no habrá. No sé si habrá algo aquí. ¿Cómo me ha metido a la zona esta secreta? Bueno, da igual. No, vamos a hablar con él directamente. Took care of the dog, did you? Phew, we owe you one. Gotta say, I've never seen a Shinra breed like that before. Out of curiosity, when exactly did it show up? Oh, today. The first reports came in just this morning. Why do you ask? Wait a minute. There's this crazy story about a Shinra research lab hidden right beneath our feet under the slums. Huh. Really? That's news to me. And here I thought you might know something I don't. Well, I guess not. It's a big organization. Sure, there's lots of secrets I don't know. Yeah, fair enough. You got the bastard. That's good enough for me. Vale, guay. Encargo completado. Nice. I'll bet a lot of people are talking about you right now. There's this amazing merc who can handle anything. Nothing I've done around here has been all that special, though. Oh, so you want more of a challenge, huh? Vale. ¿Qué me queda por ahí? Lo de los meninos, tío. Estas son las fases, ¿no? Ah, ¿esas son las fases que tiene la misión o qué? ¿Puede ser? Los puntitos. ¿O qué? Un nuevo capataz de Tálaga. ¿Y esta? A ver. Voy a ir a Plazoleta frente al pilar para ver qué está pasando. ¿Dónde estamos, gente? Para tomar por culo estoy. Esta está más cerca, ¿eh? A ver. ¿Esto qué era? La fuga de meninos. A ver si aquí encontramos al gato. ¿Este tiene más? Still can't believe how badly that mutt hurt our guys. We're getting soft. Might need a new training regimen. No. Thank you. That hound had a scare to the trap. Tally of monster slain has been updated. Got the number. Thought I'd become a joiner. Ah, vale. Hasta aquí está la niña, bro. They'll also go wherever there's free food. Marlene says she always gives them some snacks when they go to Seventh Heaven. Vale, aquí está la niña. Debo encontrar los gatos por ahí, tío. Vete a saber dónde están los gatos. Me cago en Dios. Me va a dar por culillo a los gatos.
¿Es el mismo gato que se escapa o...? ¿O son varios gatos? Es el mismo, ¿no? I'm sorry, but it's outside our jurisdiction. ¿Qué pasa aquí? Tifa, you won't believe this. A cerulean drake flew in from the train graveyard, but these two clowns refused to get off their butts and do anything about it. Hey, is that? It is you, the new Merc. Then maybe you can help us out. The drake is in the old Talliger factory over there. But to reach it, you'll need to get a hold of la llave que no podíamos pasar. You should be able to find one inside one of the crates. I forget which. Just smash them all. ¿Qué cajas? ¿Esta? ¿Qué cajas, coño? ¿De qué cajas se ha referido? ¿Gente? ¿Está marcado en el mapa o algo? The part I'm looking for has to be I know it. Sneak in. Recently a rather aggressive... You working? Vale, no sé qué cajas me ha dicho. Ahora tengo que matar tengo que romper todas las cajas del mapa. Ni puta idea. Vale. Esta, mira, aquí hay unas cajas. Estas cajas hacen respawn. Claro. Easy. Let's finish this. Here it comes. Mierda. A ver. ¿Eh? No, cambia, cambia. No surprises there. Bueno, yo no me acuerdo de llegar. Uy, me has perdido ahora. Vale, es por aquí. Sí. If this is what you want. Try this. Yes. Get ready. That's that. Got it. Nice. Locked up tight. Vale, ¿dónde está la puta llave? Ha hecho las cajas, no sé qué. ¿Qué cajas, tío? Voy a cagar en todo. ¿Dónde están las cajas esas? Que tenemos que romper, tío. Ahora que tengo que buscar todas las cajas que hay en la fábrica. Que ya las he roto antes. No sé. Claro, todo esto ya está explorado. Está todo exploradito. Ahí hay más bichos. I won't lose. No holding back. ¿Dónde está, coño? Bájate de ahí. All set.
Bueno, a ver si encontramos la llave esa. De antes. Bueno, pues aquí estaremos. A repetir toda la zona otra vez de vuelta. Completa. Won't be tough. You're mine. Sorry. Baja de ahí, coño. So long. Not bad. Ah, vamos a ir por ahí. Mira la llave. Yeah. Pues yo te ponen esto aquí para descansar. Nice. Vámonos. Let's end this quick. Not a problem. Gotcha. Try this. You're good at this. Told you so. Te buscas por nada. Ya ves. Será un guardadete por aquí o algo, ¿no? O sea, acaso. O sea, que hay un boss o algo, eso. Here I go. Right behind you. Come on. Primero lo voy a analizar. Bring it. Allow me. Los ataques del elemento viento llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad. Esto también se consigue infligiéndole cierta cantidad de daño. Cuando se rodea de un remolino gélido, resulta peligroso acercarse, pero también es más fácil desequilibrarlo temporalmente mediante hechizos de elemento fuego, rayo o viento. Luego se le aprende la habilidad de este enemigo. ¿Y cómo se aprende la habilidad? ¿Matándolo? Criatura dragoncina que anida en el cementerio de trenes y lanza hechizos desde el aire. Agua. Pero no, no hemos aprendido eso. And there he is.
I knew you were the right man for the job. There's no denying you're the real deal. Yeah. Not like these idiots with their excuses. Rather have one of you than 20 of them. They're just doing their jobs. Can't expect them to be at your beck and call. What exactly is it you're trying to say, Merc? You need people who can follow orders, too. I see now. Heard you were ex-Shinra. Guess I shouldn't be surprised you'd go to bat for your old buddies. Me? I'm just looking out for my people. All there is to it. Hell with you. We can take care of this town ourselves. No more Mercs or Shinra. De nada, Gracias, gracias. Gracias por la ayuda, Hija de perra, ¿no? Qué tía más borde. Tifa, cariño, ¿nos vamos? Vamos a una vuelta. Me queda la de los gatos, ya está, ¿no? ¿O qué? Claro, pero de vez en cuando sabes dónde está la gatita. Están todos completados. Falta solo la menina, fuga de meninos. Claro, la gata se va para un lado. Hay que encontrarla, ¿no? O bueno, no sé si son varios gatos o no. Pero es que vete tú a saber dónde puede estar. Los gatitos. Cuánta peña. Reclama tu recompensa. No sé qué gente aquí. Stay away from me. Hold it. What the fuck? Settle down now. Get off me, assholes! I didn't do shit. Johnny. Shut up, punk. Or what, huh? Screw you! What's going on? Why you Somebody gotta do me like went that? And stole some blast and made it from a Shinra warehouse. So public security started asking questions, and you know how Johnny gets. It's because of the reactor bombing, I bet. I could be wrong, but something tells me they're not gonna settle for just roughing him up this time. We've gotta save him, Cloud. Is he Avalanche? No. He doesn't really know what we do. But he has his suspicions. And he's a talker. Actually, you know what? Maybe I should go alone. I'm coming. Are you sure? It's the least I can do. Lead on. Thanks. Come on. He could go to jail. A ver. Es Catallón. Hey man, check it out. This song's pretty sweet, ain't it? You like it? You feeling it? Have a copy. Ah, mira, me lo ha dado directamente. I'd love to help, but you... They come in and act like they own the place. What the hell, man? You trying to push my arm? Dragging me through the street like this is... Cruel and unusual punishment! Vamos. Let's get a closer look. Is there any way to treat a model citizen of Midgar? Model citizens don't steal blasting agent. So why don't you tell me why your ID popped when we were going over the warehouse logs? Huh? You've got it all wrong. I've never gone anywhere near a Shinra warehouse. My ID. Dice que Jesse le ha robado la identificación. I swear, all he had to do was keep his mouth shut. Yep. Anyway, you distract the officers and I'll figure something out. Bien. Pues tengo la vida a tope, ¿no? Sí. Let him go. Who are you? The cavalry? Huh? Is that who I think it is? Oh, hell yeah! You guys really came to save me! Out on the hoop! Hey! What do you think you're doing? Here we go. Russell!
blind first aid! Gotcha. There! Enough! Shit. We're going in. Try this. Come on! Here it comes. Es verdad que hemos subido de nivel, ¿eh? Is it over? Yo, haciendo la secundaria. If you're there, then help me. What now? He's a talker. Huh? Whoa, whoa! No! You're not gonna... Hold up! Wait! Don't do it, man! You wanna live? Then get the hell out of town. You got it, boss. You ain't never gonna see my face again. Dani, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Are you sure about this? It's a big risk. I know, but it's fine. And them? No more. Cloud. You're scaring me. We need to go before they wake up. Vale. Hecho. No hay nada, ¿no? I'm worried about Johnny. I'm more worried about us. We gotta go, right? Right. What? It's just... You've really changed. No, yo no he tenido percance con los FPS. I suppose it's... Y le he quitado la... Your eyes. La resolución dinámica. They con un mod. Used to be less... It's the Mako. De vez en cuando pega algún tironcillo cuando paso a alguna zona o algo así, pero por lo demás va estupendamente. What do you want to do now? Head back to the bar or do you want to tackle another job or two? Vale. Os lo dejo por aquí, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Descansamos. Y con segundo directo yo creo que está bien. Ya hemos hecho todas las secundarias que tenemos, menos la del gato, que me falta por ahí pillar algún par de gatos de esos. Tifa, ven, vamos a echar una fotico, ven. Tú y yo junticos. Ven, a verás. Date quieta. No te muevas, coño. ¿Te quieres estar quieta? Que te tengo que ser. No se está quieta, joder. Ahí, bueno, más o menos. A ver. Siempre lo pillo con las manos así mal, ¿no? No me gusta. Bueno. Ahí está guay ese. ¡Ay, mierda! No, esa no vale. Ocultar menú. Ahí. No sé si hacerlo el ratón. Guardado, no, no. Vale, llevamos ¿cuánto? 4 horitas y media, está bien, ¿no? Guay. Vamos a hacer una raid, gente, y lo dejamos.
Voy a hacerse la Sergio, está por ahí. No me acuerdo si lo jugué, pero sí que lo vi en otros canales. El Vanishing of Ethan Carter. Está, es el que regala Epic hoy. Está bien el juego, ¿eh? Vale, a ver, gente, por aquí. Ahí estamos. Iniciando raid a Sergio. Vale, bueno, me voy despidiendo ya, gente. Espero que hayáis pasado un buen ratito, ya sabéis. Y la gente de YouTube, si os ha gustado, pues ahí podéis apoyar con un buen like, ¿eh? Un me gusta y una manita arriba. Y nada más, muchísimas gracias a toda esa gente que se ha pasado tanto por Twitch como por YouTube. Un besazo y hasta la próxima, saludos. Chao, chao, dejo con el bueno de Sergio.